Estamos en la gran final de Demonios Penquitas, Concepción, Parque Ecuador, ¡fuerte ruido! ¡Dale, dale! Muy bien, gran final. Hasta esta instancia llegó Temple y Sados y el primer round, como ya así con Demonios Penquitas, es 3 versus 3. Perfecto, dos entradas por persona. ¿Quién comienza? Ok, comienza asado, todo listo y dispuesto. Gente, ¿sí o no? ¿Queremos ver esto? ¿Sí o no? Sí. Entonces, si yo digo demonio, ustedes me dicen Penquita, demonio. Penquita. Demonio. Penquita. Tonjo, suéltase. Parque Ecuador, superamos todas las adversidades. Llegamos a la final. Ahora solo necesitamos su motivación. Solo energía. Todos con el yeah, yeah. ¡Comenzamos antes! Me toca contra el sicario y el tiemple, y el loco que igual se defiende. Claro, hermano, puedo ser pecho frío porque crecí en un ambiente caliente. ¿Qué van a entender ustedes de cambiar los pies? Cortárselos para poder entender tu mente. Cortarte las manos para que los dedos se sientan como que ya son suficientes. ¿Qué defiende o va a tocar? Si es que se expande de grandes paladar. De hecho te lo dije, puedo palpitar. Es que el corazón creo que me va a explotar. Obviamente que esto es de verdad. El sicario lo acabáis de cachar. Es que entendieron, si es que me eligieron, solo es para matar tu posibilidad de ganar. ¡Díselo! Este es el escenario en este ente, pero yo creo que le ganó y vengo prepotente. ¡Sí, sí! Mira, esta es la cuerda que en el ente, pero creo que su flow ya es tira permanente. ¡Ay, ay! Este es el sicario y está en la vida. Tu mayor parte de la vida fue conocer esta muerte. ¡Díselo! Que conocer esta muerte no rapees tan rápidamente, que te estás moviendo mucho. Se mueve tu cabeza, se mueven tus lentes, se pueden quebrar inherente. Tú sabes que eres tallado, que en este loco que tienen al lado, que tiene cabeza de balón americano, el cara de hueón y el cabeza de cuadrado. ¡Díselo! Hermano, hoy día yo a ti ya te pongo métrica. Yo no soy tarado, es imposible estar adormecido con mis kilos de energética. Así que dice que hoy día todo lo que dices ya este beat. Hablaste de paladar, ¿por qué estás comiendo más de lo que puedes digerir? ¡Díselo! Llegó el astrónomo a estudiar tu anatomía. ¿Sí? Vas a arrancar tus brazos, aplicarte cirugía. ¿Sí? Oye, Sato se llama esta porquería. Ponerte el nombre del maestro no te da sabiduría. ¡Díselo! Para dejarlo claro, soy el Sado, abreviado sin aliado. Parece que te falta caleta, ningún aliado en plena guerra. O sea, me sigo defendiendo con hermanos. ¿Cómo? Es que así es como se aprenden los pasos. Que me voy a aparecer con pistola y mis paisanos por atrás te pescan a camotazo. ¡Díselo! A camotazo, eso no es verdad. Pero pala con la cala de la calamita. A ver si da la mitad de mental. Pero sabes que yo vengo más serio con criterio y hemisferio cerebral. ¡Sí, sí! Pura que me gana que ya viene a palpitar. Obviamente, en denante te hablé del paladar. ¿Cómo? Si con este equipo un prototipo, estereotipo. Estamos calaminando la verdad. Realidad. ¡Díselo! No le pusiste nada, pero mira la verdad que yo lo tengo más que acá. Este es el estilo que yo puedo encontrar. Que tú ya sabes que tengo toda esta gravedad. La astronomía, pero no la encuentras acá. Habla astronomía porque no la encuentra acá. Porque creo que al sol todo le llega. Como el verso que mi eclipse lunar. ¡Díselo! Porque yo tengo la cote. Esta vez a Newton no le cae una manzana, le cae un camote. Vengo de los botes. Mira que perfecto me queda este bigote. Te estoy dando los azotes. Oye, tarado, se puso el nombre del Sador. Otro huevón que dice después que te llamaba sin aliado. ¡Díselo! Aliado, hoy día ya tú sabes que eres mi adversario. ¿Por qué me hablaste de bigote? Estamos en el viejo este y yo soy el comisario. Así que viste que hoy día de astronomía le pongo querella. El sol por más que brille siempre va a ser una estrella. ¡Última! Una estrella es lo que dice el compadre. Hoy día estoy tan alto ni el sol puede refractarme. Oye, lo siento, pelele, careces de level, llego tu jeque. Oye, fracasado, hoy día son los aliados compitiendo contra la fuerza del eje. Muchas gracias para Disperso Adverso, para El Sicario, para Timesfree y para Touch, que colaboraron en esta gran final. Ahora sí que sí, un fuerte aplauso, gente, fuerte aplauso. Más fuerte, dale, dale, dale. Muy bien, gran final, Temple Sados. La modalidad, muchachos, es... ¿Se va a parar el jurado? Cuatro capela. Muy bien, cuatro entradas a capela y las otras cuatro con beat. Perfecto, vamos a esperar cuando sea el beat. Yo le digo 3, 2, 1 y seguimos, ¿ok? Para que no se dé ese espacio. Todo claro, en esta instancia ahora comienzas tu Temple, responde tus Sados. Vamos, gente, gran final. Cuatro. Cuatro entradas a capela, cuatro con beat. Sí, que me la voy a largar.
Dale, Mati. Perfecto, listos y dispuestos. Sí, sí. Sí, sí. Todos con silencio para escuchar la entrada de Temple. A la cuenta de 3, 2, 1. Delante le dije a tu compañero que estudiaba su anatomía, pero yo no me refiero al cuerpo humano, me refiero al celeste, es contenido de astronomía. Tu contenido y tu rapeo se parece a la actual tecnología, porque tu plan no funciona si no te acompaña la compañía. No tengo una compañía y tampoco pienso en astronomía. Pienso en los ideales que tiene la gente y quizás son de los astronomía. Ese pensamiento a veces te puede nombrar en la noche reproches del día. Otras veces también te puede cambiar el silencio por gritos que te gustarían. Por gritos que me gustarían, es verdad, cabrón. Hoy día voy a cambiar mi silencio por tus gritos de dolor. Oye, ¿no entiendes, compadre, que yo traigo improvisaciones? Yo no aprendí a leer con libros, aprendí a leer juntando las constelaciones. ¿Cómo? Hace muchos años decidí salir de mi población. Gritos de dolor, punto auricular dentro del corazón. Uno se acuerda a su gente y también puede pensar en la reacción, no del video, sino de la latencia, por la diferencia que hay en la razón. Por la diferencia que hay en la razón, no tenéis latencia. Recuerda que en el espacio no hay sonido y cagó tu percusión. Oye, no lo hiciste y te faltó el corazón, porque querís bombear, pero hoy día te traigo el bidón. Es que hermano, dime tú quién es el villano. No hay latencia, estoy muerto. ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? ¿Un te quiero, un te amo? ¿Un te extraño? Me extraña más que no me extrañe el que vivía en antaño. El que vivía en antaño, oye, tus rimas son hipócritas. Yo sé que tratas de impresionar con la audiencia, pero eso también lo hacen los políticos y se llama retórica. Es verdad que tratas de ganarte con palabras bonitas el respeto y juntando antítesis, pero eso no te da un golpe completo. Es que hermano, yo creo que eso es lo mismo. Es como el que quiere que le paguen las cosas para hacer eventos de hip hop, pero está contra el socialismo. Es extraño y no es negocio. Es como decir no quiero política, pero hacer negocio. Pero hacer negocio, mira, píllala dentro del... Suéltala, Tonjo. Vienen las cuatro entradas de beat, las cuatro capelas y la atención, muchachos. Todo el público detona el Parque Ecuador. Responde, tú sigues Temple, sí, tú sigues Sados. Así que la motivación de Concepción se va a hacer presente. Oye, güeta, tus rimas no son buenas y no son concretas. Me hablas del socialismo, yo me siento hoy día como Allende. Para un ejército me basta una escopeta. Y si te basta una escopeta, respeta que el bio lo hizo a lo bio, pero quedo como güeta. Y el güeta quedo como bio, en contra la corriente te volte el puente en el río. Díselo. El güeta quedo como bio, el bio como güeta. Hoy día el calor apagó el frío. Oye, ¿creéis que me complico, gusano? Dime, ¿queréis que los clones ocupen Susano? ¿Cómo? O sea, te fuiste a la chucha, me diste calor ya, pues compa, pasa que mi madre tiene frío pa' la estufa. Guayos trucha, vayan pa' sus cuchas, pa' fumar que no les compró ninguno con su estufa. Díselo. Oye, oye, hoy día estáis contra Temple, no me hables de trucha, no me sigáis la corriente. Oye, oye, lo siento, cabrón, hoy día te tocó las españolas, joven camarón. ¿Cómo? Es que hermano, eso es lo que te funa, que creíste que yo iba muy lento por ser de tierra, pero esta es mi corriente de laguna, soy ¿sí? la tortuga. Y si la liebre no me alcanza, porque libre dentro su tortura. Dice su tortura, clavo el párrafo. Oye, tortuga, no te alcanza vida, hoy día es Galápagos. Ay. Oye, oye, clávalo, hoy día dentro de Venezuela hago llover relámpagos. ¡Última! ¡Relámpagos! Hablaste de Galápagos, no eras tan cyborg, weón, ya porfa, págalo. ¿Qué? Que no me sirve, por favor, hermano, la vida se paga con muerte, ya por favor, págalo. Yeah. ¡Fuerte, fuerte aplauso por Sado! ¡Fuerte, fuerte aplauso por Temple! Y un aplauso por todos y cada uno de los que hicieron esto posible, ¿ok? El de la camarita, el de los bingos, curado de la animación. Vamos, lo digo una hora. Un aplauso para el Mati Ortega, el aplauso y el respeto de la octava región.
Piña Tojo, protagonistas de Silencio, ¿ok? Piña, muéstrate. Para el Inefable. Como es la gran decisión, por favor, Nano. A la cuenta de 10, como que fuera año nuevo, ¿ok? A la cuenta de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La matamos entonces, muchachos, 6 de 4. Muy bien, comienzas tú, Sados, respondes tú, Temple. 6 intervenciones de 4x4, libre. Toco el mejor beat, suéltalo. ¡Yeah! La gente no va a ser espectador, va a ser participante, porque esta es la gran final, ¿ok? ¿Dónde están las manos arriba? ¡Toco beat! A la cuenta de 3, 2, 1, Toco contra Sados. El Temple parece no está tan templado. Parece que no está en el templo porque la gente lo mira y su silencio parece no está atento. Oye, yo cacho tu forma de ayuda. Yo cacho cómo sueltas las palabras y quedas muda. Oye, lo siento, compadre. Tu verso es contradictorio como un McDonald's en Cuba. Y por eso, hermano, no hay confianza. Yo tengo muda las palabras porque se mata todo para evitar venganza. Y si no escuchaste después del tiro quedaron ansias. ¿Cómo que te trabaste? Te faltó calidad. Unas manos arriba a la gente que le gusta el rap. Esto es una fiesta para disfrutar. Ya lo decía Nietzsche, las palabras ensucian la realidad. Hermano, si me trabo porque las palabras tienen medio a salir. O quizás se quieren ir. La verdad es que las palabras están en mi cabeza pensando si el loco está triste o feliz. Pensando si el loco está triste o feliz. Pensando si el loco pierde contra mí. Oye, quédate tranquilo, el instrumental. Tus palabras tienen cielo, ya les llegó el final. Díselo. Pensando si el loco pierde contra ti, pensando si el peón se vuelve de aquí. ¿Sí? Pensando si Jingo va a volver a la calle o al ring. A la calle o al ring. Ten cuidado con el alfil. Hoy día, compadre, dentro del instrumental. El rey puede ser muy rey, pero pierde la diagonal. ¡Oh! Es que, hermano, esa guana no es para los críos. Es como el boxeador, pero hay paro para los vivos. ¿Sí? Así es como vamos, no seas malo, pegaste palo y te fuiste un paro. Hablando de boxeador, no te salió nada. ¿Sí? Hablando de boxeador, tú quedaste como perra. ¿Sí? Yo me siento como Mike Tyson. Al matar mil palomas, yo prediqué la guerra. Y por eso se fue. Predicaste la guerra, pero terminaste muerto como Antonio Nazaret. ¿Qué? Quería ir boxeo, yo ya lo sé. Perdiste el no sé por la fe. Última. Perdiste el no sé por la fe, pero a pesar de eso aún sigo de pie. ¿Sí? Es verdad que yo morí como Nazaret, más encima morí a los 33. ¡Yeah! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte ruido! ¡Fuerte quilombo! Muy bien. Muy bien, demonios Penquita, la gran final. Ahora sí que sí, jurados, está Sados, está Temple. Y nosotros vamos a ver la decisión de los jurados a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Se la lleva Temple, fuerte aplauso para Sados. Sados, Sados, Sados. Sí, sí, nos vemos en la próxima fecha. Buena, buena, buena.